creo, no sé cómo leer tanto en español, mejor. Pero lo voy a tratar en inglés, a ver si me pueden entender. Gracias, brother. Dice así, para todos pueden oír la palabra de Dios, dice en Mateo 24:31, empieza así, en inglés. When the Son of Man comes in His glory and all His angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory. Cuando viene Cristo ya el end of the world, en el último día, all nations will be gathered before Him. Toda creación, todo nacionales, todos van a ver a Dios. Y Él la va a separar a la gente. He will separate people one from another as a shepherd separates his sheep from his goat. Have you guys ever seen goats or sheep? I'll tell you what, I went to cattlemen and they have like a zoo. I went there like once. And they have sheep and they have goats. And the goats, they're jerks. They just go and ram other things, and like if you see them, they'll straight up attack you. They're tough. And then the sheep, they're more calm. And so, as it goes, then the king will say to those on his right, come, you are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since you gave me something to eat. Los que van a entrar al reino de Dios, Dios los va a separar a la gente que van a entrar y la gente que no va a entrar. ¿Cuál lado tú quieres estar? Yo digo, para este mundo, yo quiero asegurar que yo voy a ir al cielo. No sé si eso tú quieres, pero aquí está un ejemplo. And it says, me dices algo de comer, porque cuando yo tenía hambre, me dices algo para comer. Cuando yo tenía sed, me dices algo para tomar. When I was a stranger, you invited me in. Cuando yo necesitaba ropa, me dices ropa. Cuando yo estaba enfermo, dices y buscaste por mí. Cuando yo estaba en prisión, visitaste a mí. Y pues, ellos van a decir a Dios, Señor, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo tú tenías hambre? ¿Cuándo nos teniste sed? ¿Cuándo tú estabas necesitado? Y Dios dice, cuando tú haces a tu prójimo, está como la estás haciendo a mí. Para nosotros, tú piensas mejor, pues ¿dónde está Dios? Si Dios está aquí, mejor la seguiré, mejor la viviré, mejor allá cambio mi vida. Pero el momento que nosotros estamos aquí en este mundo, tenemos oportunidades para cambiar este mundo. Tú tienes una oportunidad a cambiar la otra gente del lado de ti, porque hay tanto sufrimiento en ese mundo, porque yo tengo un theory que Dios sabe todo y está en todos lugares, pero también Dios piensa todo. Dios siente cuando alguien está enojado, Dios siente cuando alguien está enfermo. Yo digo, aunque tú tienes un perrito que está enfermo, ¿tú no piensas que Dios sabe cómo sienta él? Pues la verdad, para nosotros, cuando tú hagas algo bien para alguien más, Dios siente eso. La palabra dice cuando Jesucristo vino aquí en esta tierra, tenía la carga de pecados. Y yo digo, Él sentía todo. Él sentía cada niño que estaba abusado, cada wife that was abused physically, cada dolor Dios siente. Pero cuando tú haces algo bien para quitar ese dolor o para dar a alguien ese gozo, estás como lo estás haciendo a Dios, porque Dios siente todas las cosas. Y luego va a separar la gente que no llega al reino de Dios, que no llega al cielo. Y pues no sé, yo no quiero estar en ese lado, donde dice, pues cuando yo tenía hambre, no me dices nada de comer. Cuando yo tenía sed, no me dices nada para tomar. Cuando yo estaba enfermo, no me ayudaste con nada. Para qué raro, que cuando alguien se muere, ¿qué mandan a su funeral? ¿Han ido a funerales? Pero mandan flores, ¿verdad que sí? Mandan roses y así. Pues mi mamá dice, pues ¿por qué no me mandan flores cuando estoy vivo? Ya cuando estoy muerto, ¿por qué me valen? Todos te mandan flores cuando estás muerto, pero cuando estás enfermo, nadie te manda un bowl de soup, de chicken noodle soup para nosotros. Y para nosotros, cuando nomás cuando nos vamos, eso es cuando nos hagan bien. ¡Ah!
ay, cómo estaba así, así, así. Pero cuando estás aquí vivo, cómo te tratan más peor. Ah, pues tú nunca vas a hacer nada en la vida. Para nosotros necesitamos a cambiar esa costumbre. Ya de hacer tantos buenos cosas para alguien que ya no está aquí, ¿qué ganamos? Tú tienes la oportunidad para cambiar este mundo en todas las acciones. El dolor de ese mundo tú lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar todo, pero lo que está al lado de ti, tú lo puedes cambiar. Para nosotros que queremos entrar en el reino de Dios, primero es un regalo. No puedes hacer algo tanto ayudar a la gente si tú no has dado tu vida a Jesucristo. Porque la palabra dice solamente por Jesucristo estamos salvados. Y solamente para su sangre, porque Él no tenía pecado. Él cambió su righteousness para tu pecado, para tu... I think I just made up a word. Pero para nosotros, we have to realize que primero, para tener la vida eterna, solamente es Dios. Y en segundo, necesitamos enseñar que nosotros estamos cambiados. Enseñar que nosotros queremos no ser el mismo, aunque es un poco unos pasos, ¿va que sí? A frente, nunca queremos hacer pasos para atrás. Para nosotros tenemos esa oportunidad. So, para nosotros necesitamos a recordar qué queremos ser. ¿Queremos ser goats o queremos ser ovejas? ¿Qué es goats en Spanish? ¿Saben qué? ¿Ego? ¿Lo queremos un ego? ¿Ego? ¿Queremos ser un chivo o queremos ser una oveja? Para nosotros, yo quiero entrar en ese reino, ese cielo. Porque la verdad, en esta vida, es como un nube, guys. Así como ves esa nube, si tú la miras por tanto, la vas a ver que ya se va. Para nosotros la vida es muy rápido y para nosotros no tenemos tanto tiempo. Te digo, ha ido a muchos funerals y gente que tenía menos años que yo. La verdad, nadie te prometa el día mañana. No one promises you tomorrow. Pero alguien te prometa un futuro si tú das tu vida a Dios. Jesucristo dijo que yo tengo un futuro para ti. Y pues para nosotros necesitamos aclarar esa promesa. Y pues nomás te estoy enseñando cómo se puede cambiar la vida, pero la decisión la tenemos nosotros. El Señor es un caballero, no te va a forzar a hacer nada. Eso es que yo amo a Dios tanto, porque me ama tanto donde me deja la opción. Si yo ya no quiero nada con Dios, ¿sabes qué? Dios no dice, no, así como un abusivo esposo, no puedes ir de mí. Dios nos da la libertad. Y así, eso es que me I love God more por eso. Y eso es la mensaje, guys. I hope you guys ganaron algo. Vamos a alucinar nosotros rostro y vamos a orar. Dear Heavenly Father, thank you, God, for this message, God, que nosotros queremos entrar en el cielo, Señor, pidiendo primero, Señor, que tú nos perdonas de nosotros pecados, Señor, porque no estamos perfectos, Señor, pero solamente por tu gracia podemos entrar por el cielo, Señor, y pedimos, Señor, que tú nos cambies en cómo nosotros hablamos, cómo ayudamos a la gente, Señor. Ayúdanos a entender que todo lo oro que está aquí en el cielo no puede comparar lo que son las bendiciones que tú tienes en el cielo, Señor. Y queremos pedir que nos cuidas hasta el otro juego, hasta el otro sábado, Señor. Cuídanos en tus manos y cuando entramos nosotros versículos, que tú nos cuides, Señor. Hasta la próxima semana, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.